delegado de Ucayali del sindicato. Así es. Así correcto. Es. Muy bien. Entonces, iban a haber dos concursos. Como le decía, es un solo concurso. Es un solo concurso, pero con dos etapas. Con tres etapas. Tres etapas. Inicialmente estaba prevista una sola etapa, ya, en la que se iba a llevar a cabo todo, uh-huh, todo el concurso, todo completo, pero sin embargo, por la rapidez con la que han hecho este concurso, no han tomado en consideración muchas cosas, como la cantidad de personas que se iba a presentar, como que se iban a presentar hasta dos o tres, hasta cuatro o cinco diferentes localidades, uh-huh, una misma persona. Entonces todo esto conllevó a que el concurso en sí se dificultara de alguna manera, y eso obligó a dividirlo en tres etapas, ¿no? En tres. Como le digo, la primera etapa. Y cada una de esas etapas iban a haber despedidos. Obviamente. Lógicamente, obviamente, porque entra, ajá, gente que gana el concurso y los que pierden son los que se van. Así es, ¿no? Aparte de que el número de plazas era como unas 200 plazas menos de lo que en realidad teníamos presupuestado inicialmente, ¿no? Uh-huh. O sea, se supone que llevábamos un presupuesto como para 1.500 plazas, por decir un número, y el concurso solo iba a ser por 1.300. O sea, de todas maneras quedaban afuera 200 personas, 200 trabajadores. Ya, pero en la primera etapa, ¿cuántos han quedado despedidos? Bueno, no tengo promedio, el número exacto. Promedio. Sí, más o menos unas 100 personas. O sea, en las tres iban a ser más o menos 200. Claro, un poquito más. Claro. Las 200 que no estaban cubiertas totalmente dentro del nuevo presupuesto. Así es. La pregunta es, ¿el sindicato está haciendo lo necesario en esto? Porque digo, finalmente el sindicato tiene la razón. La ha luchado, han hecho paro, han logrado un acta, luego lograron también una decisión justa del Poder Judicial, pero pierden igual. Claro, porque no se acata lo dispuesto, ¿no? No se acató el acta, no se está acatando la primera. En esa circunstancia, conviene, hacer una nota de prensa, ir a tocar la puerta al Congreso de la República, insistir con el ministro, de repente buscar a la premier o al presidente. Yo como estoy en provincias no estoy en todas las actividades acá en Lima, en la capital, pero tengo entendido que nuestro secretario general y toda la directiva ha recurrido a todas esas instancias, está participando en el Congreso con varios congresistas para ver modificaciones tanto de la ley CAS, de la ley Servir primero, luego tratar de que los CAS ya no existan, que todos pasen a la 728, tanto CAS.